info@ecomedios.com. Ahí seguimos. Esto es Empimerados, en las pymes empoderadas, Juancito. Oh. Antes de presentarlo a Marcelo Dionisio, lo tengo a Ricardo Chicolino por ahí o no. ¿Se me fue Chicolino? No. Está. Lo estoy viendo, hay una R verde. No, un círculo verde con una R blanca. ¿Cómo andas, Richard? Bueno, ahora lo vamos a retomar seguramente. Richard Chicolino, Vamos con Dionisio. ¿Qué? ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? Muy bien. Acá estamos trabajando mucho. Contame tu proyecto, dale. Bueno, rápidamente nos dedicábamos al show en vivo. Somos productores de shows en vivo, tanto en producciones generales como nuestro venue. A partir de la pandemia para acá, como ya tenemos la frase trillada, fuimos los primeros que paramos y seremos los últimos en volver. Sin ir más lejos, el anuncio que acaba de hacer hace unas horas la provincia de Buenos Aires anunció que se abre la temporada el 1 de diciembre, adelantó algunos protocolos, pero ya dijo que no abren los teatros en la temporada, con lo cual nuestra industria sigue totalmente congelada. En el marco de esta situación, que la verdad que es desesperante, para enmarcarlo un poquito nada más, compañías líderes en el mundo, Live Nation, la número uno del mundo, fue rescatada hace pocos meses por el gobierno saudí, que le inyectó 500 millones de dólares, por supuesto, a cambio de acciones, pero le inyectó 500 millones de dólares porque iba al Chapter 11 directo. Claro. El Cirque du Soleil, otra franquicia mundial, bueno, la rescató el gobierno de Quebec. No tenían forma de sostenerse. Entonces, la situación del entretenimiento en vivo es dramático en el mundo, no solo en Argentina. Acá siempre tenemos una particularidad extra, ¿no? Pero bueno, ¿qué hicimos? Migrar rápidamente hacia el mundo del streaming. Lo que hicimos fue construir una plataforma de shows por streaming, que queremos que sean en vivo por streaming, pero acá tenemos el problema de la arquitectura tecnológica, no solo en la Argentina, sino lo que pasa en Latinoamérica. Pusimos tiquetera propia. O sea, lo que hicimos fue un ecosistema completo, con tiquetera, con la plataforma, operando sobre los servidores de Amazon, que te dan escalabilidad automática. Uno de los grandes problemas es la convergencia cuando te llegan las juntas. Contratamos la mejor CDN posible. Claro, ¿cuánta banda, para explicarse más, cuánta banda compras? Porque un sábado a las 22 horas tenés un montón y después el domingo no hay nada. Entonces, lo bueno de Amazon es que es escalable. Entonces, en el mismo momento vas escalando, no requerís tenerlo precomprado. Lo mismo con los CDNs. Los CDNs, para que entiendan todos, es el famoso Vimeo, es Bousa o es Dacast. Bueno, el CDN escalable, no tenés que estar cortando clavos y se te corta o no se te corta por la convergencia. Pero ¿qué pasa? Es más caro. Por eso hemos tenido casos de muchos streamings caídos, porque, como todo, y es lógico, querés producir al menor costo posible. Nosotros decidimos no arriesgar ahí, pero otros quisieron bajar costos, que tienen razón en una situación de crisis como estamos. Bueno, la pagaron con streamings que se cortan o streamings que no le llegan a la casa a la gente. Entonces, en todo este camino crítico tuvimos que convertirnos más que en productores de entretenimiento, en tecnológicos, porque todo muy lindo. Podíamos tener el artista, una buena campaña, hasta vender las entradas, pero si después se plancha el streaming, es un desastre, porque ahí se te viene la gente encima, que claramente compró una entrada, se te viene encima el sponsor, se te complica todo. El artista te quiere matar porque su prestigio está en juego. Entonces, bueno, lo que hicimos fue trabajar muy fuerte ese ecosistema. Ya hemos realizado 4 shows. La verdad que para el contexto y para cómo estamos nos ha ido bien. Todos han vendido entradas. En todos los casos tuvimos sponsors. Funcionan bien los streamings. Tuvimos aprendizaje, pues tuvimos algunos problemitas. Sí. Por ejemplo, habíamos empezado con Dacast, que es considerada la mejor CDN del mundo. Bueno, ¿qué problema tiene? Que está alojada en Dallas. Y la realidad es que el ancho de banda global no lo controlás. Nosotros tenemos contratadas una buena cantidad de megas con FiberCorp. Pero cuando llegó a las Toninas, salió de ahí y después, que Dios te ayude, porque es una transmisión que va a Estados Unidos, rebota y vuelve acá. Claro.
Llegué a hablar con un alto gerente de Telecom el día que nos flaqueó la fibra óptica y me dijo, y algún servidor está fallando en algún lugar del mundo. ¿Y qué hago? Nada, me dijo, no puedo hacer nada. Claro. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Por suerte hemos puesto las famosas mochilas 4G de backup. Se hizo un corte de 30 segundos, por supuesto la gente se acordó de toda nuestra familia, especialmente las madres, y levantamos el streaming y salimos por mochila. Por suerte la mochila se la bancó y tenemos el streaming por ahí. Entonces, es una situación donde vos hablás con tu proveedor telefónico y te dice, o de fibra óptica en este caso, y te dice, no sé qué está pasando. ¿Qué cambiamos? Ahora estamos yendo a Wausau. ¿Por qué? Wausau tiene los servidores en San Pablo. Entonces, quieras o no, el trayecto más corto, estamos más cerca. Como me dijo hoy nuestro técnico de streaming, bueno, ir a San Pablo es como ir al microcentro. Ya si se nos cae ahí es porque no hay chance que se haga un buen streaming en la Argentina. Marcelo, y el tema de los shows que vos, porque estaba viendo que están a cinco cámaras todos, pero esto es en vivo o lo graban y después lo emiten por streaming. No, estamos yendo en vivo. Por Bueno. eso el triple estrés, porque si se cae, se cae. Claro. Hace poco hubo un show de ¿cómo se llama la chica esta que La Sole. imita? No, 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 Ah. la que imita Sí, Fátima. Fátima Flores. Fátima Flores, que claro, la gente pensaba que era en vivo y al final estaba muy bien programado, me parece, y ahí hubo quejas en las redes sociales, todo ese tipo de. Sí, lo de Fátima concretamente fue, se le cayó el streaming, cuando se le cayó subió un producto del 2018, que evidentemente lo tienen preparado por si acaso, y ahí Por la si gente acá. se empezó a matar, porque qué fan, Claro, le conoce claro. los productos, las imitaciones, y sabe que no era. Después armó un Zoom para hacer algunas imitaciones nuevas, la querían matar, pues la mina después hizo cualquier cosa, andar a zafar, y es peor, a veces mejor decir la verdad, decir, bueno, se me cayó, lo hago igual y te lo dejo en vivo audio una semana para que lo veas cuando quieras, y con eso se está resolviendo estos problemas. Claro. Pues viste, esta chica, pensé en la Sole, a la Sole pobre se le cayó el streaming el sábado, este que pasó, el 12 de octubre, este no, el anterior, el 12 de octubre, el lunes 12, perdón, el feriado, se cayó la fibra óptica de Movistar, era el Movistar Arena con la fibra del sponsor de Movistar, y se les Claro. cayó. ¿Dónde estuvo el problema? No lo sabemos, pero se mancó la fibra óptica y estuvo 37 minutos demorado. Entonces, Wow. el tema tecnología es clave. O sea, más que hablar de música, ahora hablamos de tecnología nosotros, estamos todos como locos con que funcione. Acá Nicolás dice, Conex me hizo lo mismo con el streaming de Stanislav Wawrinka. Claro, es algo que, Claro, bueno. porque hay algunos que están comercializando. Cuando vos comprás el streaming, suponés que lo vas a ver en vivo y no aclaran en la venta, en la comunicación, y a veces te ponen un video. Hay muchos cursos que se están haciendo internacionales, que vos te colgás a un videíto y hay plataformas de e-learning o de webinars que vos te estás metiendo y te pone una cuenta regresiva y crees que estás viendo un webinar online y en realidad es grabado, está pregrabado obviamente. Y hasta hacen preguntas que las tienen. Y vos decís, mi pregunta no la están respondiendo. Claro, en realidad nunca te van a responder porque está grabado. Y vos crees que Claro. estás parte. Pero con eso juntan datos para después venderte un curso. O sea, está todo armado como para. Sí, ya. Terrible. Imagínate que en estos 100 días nos trajeron todos los planes sabidos y por haber, ¿no? Los más honestos y los no tan honestos. Claro. Pero la verdad que hay que decir todo. De alguna manera, el mercado y la arquitectura tecnológica te va llevando hacia eso. Porque nadie te puede garantizar nada. Hoy ¿Crees dijo. que Tengo esto una vino reunión larga de eso. para Sí, perdón. quedarse esto, Marce? Sí, El el streaming streaming se va a quedar. sí, Sí. ¿no? Sí, porque lo que estamos descubriendo, para empezar los artistas, que son los que primero se tienen que convencer, es que es un muy buen complemento. La gente quiere el vivo, y todos necesitamos el vivo, empezando por los artistas, siguiendo por nosotros, porque si no tendremos que cambiar de industria o por lo menos de vertical dentro de la industria. La gente no valora el streaming, la gente. Es una alternativa ahora y está bien. Ahora, ¿en qué sirve? Te sirve para federalizar productos. Hay muchos, infinidad de shows que solo vienen a Buenos Aires y no salen de acá porque los costos de la gira no lo permiten, que lo vas a poder ver por streaming. Vas a poder vender producto argentino al exterior, que hacer una gira te sale muy cara, entonces lo haces por streaming y el artista actúa en el Rex, en el Luna, donde te guste y lo ves por streaming. Y vas a tener la alternativa de otros productos alternativos, como hicimos con Pedro Aznar, hicimos una masterclass. Explotó. Cosa que antes una masterclass era ir a un lugar, la gente no se copaba tanto. Bueno, la hizo por streaming, salió bárbara.
vas a tener ahora la novedad de un artista como Tini o cualquier otro presentando un tema nuevo, en vez de hacerlo solo en las radios, lo puedes hacer en un vivo por streaming, y no claro. con los costos de lo que es hacerlo en vivo total. Entonces, ahí vas a tener nuevas alternativas. Sí, aparte, Marcelo, convengamos, y esto sale de mí, no lo decís vos si no querés, pero hay un montón de artistas que no tienen la llegada, que no te llenan un teatro, que no te, si no invitas gente gratis, que no te llenan. Y con esto, al federalizar, como decís vos, o hasta buscar alternativas en el exterior, si en el exterior te lo ven 50 personas por streaming, hasta puedes llegar a ser un éxito acá. Ahora, si viajás con toda la parafernalia y te ven 50 personas en vivo, es un desastre. Entonces, digo, creo que para el negocio mismo y para un montón de artistas que no llegan, es una muy buena oportunidad. Uno de los artistas que hicimos, y no voy a decir el nombre, pero tomando tu ejemplo, que es muy válido, me dijo, pero en Neuquén tengo 60 fans que nos vuelven locos. Nunca fuimos porque no da el negocio. Bueno, le escribió directo por... Y compraron las neuquinas, compraron todas. Estaban felices que estaban viendo el show en vivo por streaming. Que en otra ocasión nunca podían verlo en vivo porque al artista no le daban los costos para ir por 60 fans. Claro, acá por ejemplo lo mismo dice Diego, también a la inversa, artistas del interior que no pueden por costo muchas veces, no pueden venir acá a Buenos Aires. Sí, lo que pasa puede ser en algunos casos. Lo que pasa es que el artista del interior que viene a Buenos Aires por lo general está dispuesto a venir en promo. Eso es claro. Que viene, se toma el micro, no cobra cachet. Entonces le haces el show a un costo bajísimo, que es solamente la producción para hacer la promo. En cambio, el artista que ya debutó en Buenos Aires y cortó sus tickets, le cuesta más aceptar que tiene que ir al interior por ahí al costo total para hacer promo. Claro, hay una cuestión de egos que no tiene el interior. El artista del interior tiene también en su mochila, yo no tengo, pero ni el 0,001% de la experiencia de Marcelo, pero coqueteé un poquito con algunos shows, esas cosas, y he recorrido el interior con un cantante haciendo festivales. O sea, la fiesta de la cerveza, la fiesta de la naranja con ombligo, la fiesta del róbalo en Puerto Santa Cruz, no sé qué, en Puerto San Julián. Era todo, y de repente estaba Rata Blanca, Barilari, y como show principal, y había tres shows secundarios. Bueno, y así vos veías, decía, esta, y la gente, y la clave, cuando están los artistas locales, vas a que lo sigue un montón de gente. Entonces, en el interior, con las fiestas provinciales que hay todo el tiempo, ahora con esta crisis seguramente no, pero también tienen un público cautivo, venden, cortan tickets, que el cortar tickets no es para cualquiera. Claramente, el cortar tickets no es para cualquiera, eso ya está demostrado. Y no todos cortan en todas las plazas. Claro. Porque esa es la otra, porque le va bien en una plaza determinada y lo sacaste de ahí y no arma una fiesta de cumpleaños. Y esto vos. Le pasa a los grandes también, ¿eh? Sí. Ojo, sí. Y artistas... Vea, un caso concreto. Alejandro Fernández, en México, corta más tickets que Luis Miguel. Es Dios. Lo traes a Buenos Aires, te cobra el cachet como si fuera Luis Miguel y te hace claro. un Luna Park con toda la furia. Claro. Y así, cada productor que ha traído a Alejandro Fernández, me incluyo, perdió fortunas desde que lo trajo. Porque no prende el público argentino. Marce, ¿cómo es la comunicación, la nueva comunicación de esto? Hay un eje central. ¿Qué cambió con Lollapalooza, que vos lo hiciste? Bueno, eso es muy grande, ¿no? Pero ¿en qué cambió con cómo promocionabas a Luis Miguel? Vos tuviste de los principales shows de la Argentina. Te diría que de los grandes no te perdiste ninguno o alguno. Los Rollins. Faltaban los Rollins, que nos ganó la publicidad de Greenbaum por última vez, pero bueno. Porque faltaban los Rollins nada más. Ahí cómo se comunicaba y cómo se comunica ahora en streaming. Bueno, vos decías, el Lollapalooza lamentablemente tiene un problemón. Hablaba el jueves con Richard Vega, que es el uno de William Morris, que es uno de los dos socios. Sí. Que me decía, nosotros estamos previendo que el Lollapalooza, con suerte, se pueda hacer en noviembre del 21, que ya lo anunciaron, pero con los datos que tenemos acá en Estados Unidos sobre la vacuna, no creemos que se pueda hacer antes de marzo del 22. Así que ya estamos pensando en volver a correrlo. Y es un problemón, porque el Lollapalooza, ¿viste? Hicieron por stream una versión por streaming. La gente no dio bola, entraron 90.000 personas en total, cuando es un evento que mete 300.000 en vivo, más todo el streaming. La gente no le pega. Lo que cambió para los shows por streaming fundamentalmente es que la comunicación tiene que estar centrada en los canales del artista. La gente cree en el artista. La gente quiere que lo invite el artista. Vos después, como productor alrededor, le pones tu campaña digital adicional,
hasta la haces una campaña en las radios afines, podés poner algo de tele, que es muy prohibitivo, porque imagínense de un ticket que costaba 2.000 pesos y lo cobramos 500. Entonces, sí, claro. Se derrumbó todo. Pero algunas cosas le hacemos bien tarde. Algún canje siempre te queda guardado de algo. Algún canje quedó dando vuelta. Y que hasta tácticamente, mirá, atándolo a la comunicación, también cambió el consumo. Vos, cualquier artista que pongas en venta, medianamente conocido y que tenga su gente, vos al principio vendés muy bien los tickets más caros y mejor ubicados, porque el fan va a estar... Acá vendés fuerte los últimos 4 días, porque todos están en primera fila. Si todos compran el mismo ticket... Totalmente, claro. Está bueno eso, claro. Cambió el plan de comunicación. No salí fuerte al principio, salí fuerte al final, porque es en los últimos 4 días donde te juega la vida. Los tickets compra por impulso, claro. Es compra por impulso al final, claro. Y aparte también está la componente valor que bajó. Y encima, a mí me pasa, tengo dos nenas chicas, aquí era Tini, y son 4 entradas. Porque voy con mi esposa, mis 2 nenas y Juan, 4 entradas. Ahora con una entrada lo ven los 4 del hogar. Y que no la pagás ni el precio de una. Y que no lo pagás ni el precio de una, ¿no? Esa es otra componente de la ecuación que ustedes analizan todo el tiempo. Y sí, bueno, esa fue una de las discusiones con la gente que la empezó a entender y empezamos a tener un contrapunto con el público y algunos periodistas. Decían, pero se tiene que dar perfecto. Y decirle, mira, yo estoy vendiendo el ticket. Un combo de McDonald's es más caro que el ticket que vendo yo. Se junta la familia y comen 5 y yo le tengo que transmitir como si estuviera en el Madison Square Garden. No hay chance. Claro. ¿Sabes qué? No hay chance. Porque aparte, aunque quiera, la arquitectura no se la banca. Pero si pagara todo lo que hay que pagar, no hay show. No gana el artista, no gana el show. Se murió el negocio. Sí. Es digamos que muy compleja. Digamos que Tini es una super artista, caso excepcional, pero así todo, cuando vos vas a un teatro, yo he ido a varios recitales de ella, mirás para los costados y ahí, claro... un nene o una nena y 2 adultos, que obviamente van por el chico. Entonces, llenan teatros también con los padres, que no son los seguidores de esa... Más allá que tiene millones de seguidores, no voy a quitarle un mérito a Tini, ¿no? Pero digo, el show infantil te llena por 2 tickets más con los adultos. Con los no, pero el racionamiento que haces es muy correcto. Te llevo a un caso más extremo. Disney on Ice, que hace 40 funciones en Luna Park. Sacale a los padres, tíos, abuelos y entrenados a ver cuántas funciones haces. Hacé la mitad. Claro. Porque la mitad son pibes y la mitad son los familiares. Claro. Exactamente. En épocas de crisis, nosotros hemos hecho también Disney on Ice, en épocas de crisis se te complica porque los padres, ¿qué hacen? Empiezan a juntar, bueno, una mamá del cole lleva 5 pibes y se ahorra. Claro. Y se te cae la venta de entradas, pero sí, tal cual. Claro. Sí, y los sponsors... ¿Cómo juegan este partido? Los sponsors están jugando un partido sorprendentemente positivo. O sea, lo que esperábamos que iba a ser un desastre, por supuesto, invierten en términos de inversión económica en valores absolutos menos, pero están acompañando. Nosotros tenemos en la plataforma al Banco Ciudad, tenemos a First Data, justamente hablábamos de pasarelas de pago. Tuvimos a Brahma que entró y salió por show, no en toda la plataforma, pero entra vertical por show, la provincia de San Juan, Hausler, o sea, nos está yendo bastante bien a lo que pensábamos que iba a ser un desastre con respecto al sponsoreo. No, porque yo pensaba, con shows internacionales, viste que no te dejan poner los sponsors locales en el escenario, yo qué sé, cuando viene Paul McCartney, o alguno de ellos no te dejaban. En cambio acá no tendrías ese problema, ¿no? Y acá los artistas, si no te lo permiten, no hay show directamente. O sea, lo que cambió en algunos puntos fue el tono de la negociación. Lo que antes no te animabas a decirle a un manager, ahora a los 5 minutos se lo decís sin perder un minuto. Le decís, mirá, si estas no son las condiciones generales, no perdamos ni un minuto. Y como se lo decimos todos, los productores empezaron a negociar de otra manera, pues saben que la industria... No es que está en crisis, está con respirador, con lo cual o nos damos una mano o esto va a ser mucho más grave de lo que ya es. Claro, acá lo bueno es que los artistas empezaron a hacerlo por Instagram y ahí no cobraron un mango. En cambio acá, digamos, es un Instagram institucionalizado y como un show entero. Y podés cobrar. Uno de los diferenciales de nuestra plataforma fue que era show, como le decían los artistas, show de estadio. Porque lo pusimos arriba en escenario, con pantallas, sonidos, luces. Con la banda, no el artista en pijama cantando con la guitarrita.
Claro, bueno. Los vivos de Andrés Calamaro tomando algo y pasando música. Claro, pero es súper agradable y está bárbaro. Ahora, te lo hacen una vez, dos, tres, los dos primeros meses, tocamos por los médicos, tocamos por la gente. Al día 61 dijeron, para. Yo le estoy pagando el sueldo a los músicos, al plomo, a este, a aquel. Empecemos a facturar de alguna manera. Porque al principio, si se acuerdan, era todo gratuito, todos cantaban por las ventanas, se daban abrazos y besos los músicos. Sí. Si cortémosla, bueno, fundimos todos, acá hay que facturar. Y empezaron a aparecer las ideas de los streamings facturados. Ahora, ¿qué hacía falta ahí? De nuevo, el mal necesario que somos para los artistas son las productoras, que se ponen al hombro de la producción, que te lo arman, que te lo comunican, que le ponen sponsors y bueno, y arman algún modelo de negocio. Marcelo, ¿y están viendo otro tipo de artistas que no estén posicionados o reposicionamiento de artistas todos, o están yendo, digamos, entre comillas, a lo seguro que ya son artistas consagrados? No, estamos yendo más a los mainstream. Ya estamos en este momento negociando con artistas internacionales para hacer streaming con gente de afuera. Contame cuáles son los... ¿Y ahí cómo sería? ¿En otro venue, en otro teatro, en otro estadio? Lo va a hacer el artista en el lugar donde esté. Si ahora estos vuelos que empiezan a suceder nos permiten, mandaremos gente de producción, pero lo vamos a hacer desde donde está viviendo el artista. Claro, se graba en ese lugar y se sube. Eso es lo bueno de la tecnología y la globalización, si funciona. Lo subimos donde sea a la CDN que queremos, lo hacemos en Wowza, bueno, subimos en Wowza, se procesa y funcionó. Y la tiquetera es global también. Yo subo el link de la tiquetera, te vendo en cualquier lugar del mundo con la tiquetera argentina. La última, contanos qué shows vienen. Y ahora venimos, este fin de semana tenemos a Horacio Lavandera, que además de ser un concertista, va a tener tres invitados, tiene a Pedro Aznar de invitado, tiene a Mariu Fernández, que canta Gershwin con él, que va a ser un productazo, y a Juani Ferreira, el DJ, va a ser electrónica, para darle otra envergadura al show y otro color que no muera solamente en la música clásica. Sí. El 7 de noviembre tenemos Cruzando el Charco, que es una de las bandas de rock más nuevas de Argentina y que mejor le está yendo. La verdad, va muy bien la venta de entradas. Y para adelante estamos armando la grilla. Estamos buscando artistas fuertes, como recién les dije, Tini, Lali. Estamos hablando con Arjona, con Montaner, con Calamaro, con, bueno, una larga lista. Estamos viendo quién es el primero de los grandes que se anima. Y después, dentro de esta línea, estamos hablando con Levón, Sandra Mianovich, Ariel Ardit. Va a haber mucho show, pero también necesitan trabajar. Y la novedad es que estamos trabajando ya teatro. Vamos a salir en breve con obra de teatro original, no grabada de hace 4 años y subida. Claro. Obra nueva, escenografía nueva. ¿Qué estamos negociando? Para darles un poquito más el tono de cómo estamos. Como tenemos las pantallas instaladas, tenemos 24 metros de pantallas, vamos a hacer la escenografía audiovisual con lo mínimo posible físico para bajar los costos, que sea lindo y bajar costos, y que el artista pueda laburar y que nosotros tengamos un negocio que sea viable desde lo económico. Escúchame, tal vez ya lo viste. Abstract. ¿La viste? ¿Viste la serie Abstract? No, no la vi. Bueno, anota. Y busca, está en Netflix. Sí. Son distintas, son capítulos, como si fueran documentales, donde están los super top de algo, el que hizo el edificio de Google en Dinamarca. Y te cuenta cómo lo hizo. Y hay una que es una escenógrafa digital. Es un capítulo de una mina que le hizo, si no me acuerdo si fue a Lady Gaga o a quién miércoles, le hizo todo un escenario digital. Mirala, es una horita, bueno. No es nada, Abstract. Mirala y lo vas a encontrar porque justo, mira, me impactó, porque fue una de las que más me gustó, porque realmente es muy, muy interesante cómo armaba la escenografía desde lo digital. Tal vez te puede servir. Seguro que sí, dale. Gracias por el dato, lo había mirado. Bueno, che, tengo tus camisetas de Huracán acá, se van a ir. Decí que no hay dos hinchas de Huracán, con lo cual hay uno solo, digamos, ya sé que, pero bueno. Están acá. No, lo que pasa es que nosotros, la verdad que no sé si está bien o mal, somos bastante restrictivos, no aceptamos, viste, bolivianos, paraguayos, somos jodidos para asociar gente. somos pocos. Disculpame por eso, somos una elite. A ver.
Están llorando porque no lo nombraron sexto club y le dice hablar. No, no. Vos fijate la publicidad de TNT, ¿viste la de TNT de Sport? Sí. Fijate quién puso, si puso a Vélez o puso Huracán. Que le baje el chiquitapi y Tinelli es como, es casi me hace un favor. Nos pone Marce, un placer, muchísimas gracias, un lujo, ¿eh? Realmente. Okay. Y un luchador, realmente nos conocemos hace muchos años y que se haya reconvertido tanto, a mí me pone, es impresionante lo que labura este tipo, ¿eh? Impresionante, y cómo reconvirtió una industria que era, bueno, sería como decía él, está... Es el último de los últimos, digamos, ¿no? Y si me permite, Claudio, ni lo conozco, o sea, le tuve que recordar qué contacto tuvimos, pero eso es súper serio. Sí, sin duda, sin duda. Marce, un placer. Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Gracias, amigos. Seguimos en esto que es Empimerado. Bueno, lo tenemos. Pymes empoderadas. Chicolino, Ricardo. Ricardo Richard Chicolino, ahora sí estamos. El patrón Bermúdez de Grupos Generadores. El patrón Bermúdez, me gusta. ¿Cómo le va? Bien. Escúchame, sí. A ver, explícame, ¿qué es esto? El nuevo régimen de información de planificaciones fiscales nacionales o internacionales. Ya me da miedo. Quiero volver a los influencers y al TikTok, Claudio. La verdad que después de lo que estábamos escuchando hablar, hablar de este tema realmente preocupa, pero vos sabés que es una nueva resolución que va a sacar la AFIP que obliga a los contadores, sí, no. Obliga a los contadores a comunicarles a la AFIP qué planificación fiscal han hecho sus clientes para pagar menos impuestos. ¡Ah, muy bueno! ¡Qué bueno! ¡Ah! O sea, mostrame las cartas. ¡No, terrible! Es terrible. Bueno, esto está por salir publicado, ¿no? Pero vos imaginate que vos querés abrir una empresa en Uruguay. Entonces me venís a preguntar a mí, che, mirá, quiero abrir una empresa en Uruguay, ¿de qué manera la puedo abrir, etcétera, etcétera? Para pagar menos impuestos. Y yo te lo cuento, y después que te lo terminé de contar, quedo obligado a contárselo también a la AFIP, ¿no? Claro. O sea, claro. Mirá lo que le estoy recomendando a este pibe. Sí. Ahora, ¿en algún lugar del mundo pasa esto o no? No de esta manera. Es decir, las empresas están obligadas a declarar ante la AFIP la planificación fiscal que hacen. Sí. Pero no interponer otras personas para que lo hagan. Y sobre todo, ni más ni menos, digamos que el contador de la empresa, que es el asesor fiscal generalmente, el que tendría que hacerlo. Esto está a punto de salir publicado, es una resolución que ya tiene número, tiene el número asignado, todavía no está publicado, pero va a ser la resolución 4858. Abrí, senatore, abrí, mirá, le estalló la cabeza también. ¿Las pymes también están obligadas, Ricardo, a informar la planificación? No, antes digo, o sea, que actualmente las empresas están obligadas, yo jamás soy pyme y nunca me enteré que tenía que estar informar de la firma y planificación. ¿Qué había hasta ahora? Algo que tampoco sabía yo, te acuerdas que no sé lo que había. No, o sea, hasta ahora había lo siguiente. Por un lado, suponete, entre los países han firmado acuerdos de intercambio de información. Entonces, no sé, si vos abrís una cuenta bancaria en Uruguay, Argentina tiene firmado con Uruguay un intercambio de información, donde Uruguay le dice a la Argentina cuántos argentinos tienen cuentas bancarias en Uruguay, qué saldo tienen, y Argentina le dice cuántos uruguayos tienen cuenta en Argentina y qué saldo tienen. Eso ya existía, ¿no es cierto? Sí. Por otro lado, también existía de que vos, empresa, tenés que decir quiénes son tus accionistas y tenés que decir toda la cadena de accionistas. Es decir, yo soy una empresa, ¿quién es mi accionista? Otra empresa.
¿Y quiénes son los accionistas de esa empresa? Otra empresa. ¿Y quiénes son los accionistas? Y así hasta llegar al final. Eso también estaba vigente, ¿no? Sí. Ahora, esto es algo totalmente distinto, ¿no? Es innovador. El gobierno es innovador. Claro. Porque es de científicos. Claro. ¿Cómo es lo de la 27.001, Dani? No, no, no aguanta un papel este gobierno. Seguridad de la información, olvídate, ¿o no, Chicolino? Y claro, obvio. ¿Cómo puede ser mostrar el plan estratégico? Es como mostrar el plan estratégico a tu competencia, es una cosa, es loco. Tachame la doble, tachame la doble, con esta ya está. Sí, así que cuando me llegó esta resolución que está... Falta publicarla, está hecha, está la resolución está hecha. Realmente la leí, tiene número. Digo, bueno, si esto se publica, realmente... Imagínense que somos el país que mayores impuestos se paga, dentro de los 188 países, somos el país que más impuestos se paga. Imagínense con todas estas cuestiones, no sé... No sé qué empresa se va a quedar en el país, ¿no? O sea, Claudio Di Stéfano, Claudio Stéfano, a Chicorino no le cuento más nada, ¿no? No. Mirá, la mejor respuesta la dio Héctor Reale. Mirá qué bueno esto. No, estuvo increíble, ahora, Héctor, ya, increíble. Es para el aplauso. Los sacerdotes cuentan con el secreto de confesión. Tienen más alma que los contadores. O sea... Tenés que hacerte monje, Chicolino. Tal cual. Claro. O vayamos a buscar cura para que manejen la contaduría. Sí. No, esto es increíble. Realmente me voy, es increíble. Me voy del país, de verdad, me voy del país, chao. Realmente es increíble esto. Pero bueno, quería contárselo porque es... Richard, por favor, no cuentes todo lo que te cuento. Richard, no cuentes todo lo que te cuento, no seas malo. Guardate una. ¿Salió en los medios? Yo no lo vi en los medios, ¿no? ¿Salió en los medios? No, por eso te digo que tiene la resolución, tiene número, va a salir publicada, supongo que saldrá publicada a la brevedad, porque hasta ya tiene número asignado. ¡Qué locura, por favor! Sí. Pero, ¿y cómo garantizas que él te cuenta y que bueno le contás? ¿Cómo es algo medio tirado a los pelos, ¿no? ¿Cómo? Claro, debe... Imaginemos esto, ¿no? Debe establecer, la resolución debe establecer penalidades para... Porque si le genera la obligación, una cosa es que la empresa esté obligada a contar y no lo cuente, o diga una parte, otra cosa es que haya un tercero que firme el balance de esa empresa y que lo tenga que contar. Realmente es una barbaridad, esto es una... Realmente es... sumamente preocupante, ¿no? Realmente. La verdad es una locura. Una locura. Muy preocupante. Muy preocupante. Bueno, gracias, Richard. Ya nos... No, gracias. Ahora nos fuimos toda la semana amargada, por favor. Che, Dani. No. Veamos, Carlitos, ¿estás por ahí contigo? Sí, ahí se quedó, te quedaste, buenísimo. Estoy, decime. Si escuchaste lo de Ricardo recién, ¿no? Es decir, hoy, digamos, si las empresas, generalmente el tema de la tercerización de... ¿No? ¿Dónde te metiste? Estoy en la oscuridad, en la clandestinidad. El fantasma continuo vino ahora. No, justo ahora hoy sí. Hablabas de tercerización, ¿no? Y mirá qué interesante que plantea Ricardo recién, ¿no? Que esta tercerización de un estudio de contaduría te puede implicar situaciones de estas características. Bueno, obviamente que es nuevo y no podés evaluarlo, pero ahí vas a tener una oportunidad más para medir otro riesgo más que le haces a las compañías cuando vos le medís los riesgos. Después está bueno que charles con Ricardo sobre esta reglamentación, porque ahí tenés otro semáforo rojo, ¿no? Es decir, que sea confiable tu contador en qué le dice a la AFIP y que no. Y sí, seguramente, sí, claro.
y que ese contratista esté, digamos, actuando en el marco de todo esto, ¿no? Esperemos que no salga esto, que pase algo, viste, en el medio, pero es bastante complicado entender el porqué de estas cosas, porque son limitantes al desarrollo del mundo empresa, ¿no? Y el mundo empleo, y el mundo economía, en fin, es la Argentina. Sí, totalmente, pero ahí, me parece... Pero no soy analista político, pero vi que el fin de semana, cuando estuvo hablando el hijo de la vicepresidenta, con poniendo al Estado como máximo proveedor de todo, o sea, tiene la mentalidad de los que realmente manejan la cosa, el privado no importa, sino que el Estado tiene que proveer a todos y todos bueno. Depender del Estado. Entonces, con ese tipo de razonamiento de nosotros los privados, estamos fuera de juego. Por eso nos van a llenar de impuestos, de trabas, de todas estas locuras bueno, que están hecho, bueno, pero eso explica por qué se va la compañía. Y claro, por eso. Pero fíjense que dice, ¿qué se debe informar? El asesor fiscal y o contribuyente debe suministrar información clara, precisa y suficiente para comprender la planificación fiscal realizada e identificar la ventaja fiscal que se espera obtener de esa planificación fiscal. Es lo que le denuncian a Trump, es porque somos Estados Unidos casi. Increíble. Trump dice, ¿cómo hizo Trump para evadir tantos impuestos o eludir o la palabra que le utilicen? Porque por otro lado, planificación financiera. Por otro lado, la diferencia entre evasión, porque acá muchas veces se dice que una empresa planifica fiscalmente y organiza su planificación fiscal, con el fin de bajar sus costos fiscales, ¿no? Y se dice que esto es economía de opción y no omisión. Es tan fino separar la economía de opción y la omisión, es tan finito ese límite, ¿no? Hasta dónde yo planifico para bajar mis costos fiscales o para evadir impuestos, porque si yo me estoy yendo a un país donde pago menos, monto una empresa en un país donde pago menos, pero sigo viviendo en los dos lugares y las situaciones son tan en el límite que, y sí, ¿qué se debe informar? El asesor debe informar en qué se beneficia la empresa, o sea que es una cosa pero inentendible esto. No, para que después hacen el promedio de beneficios y dice, bueno, hacen el Pareto, el 80-20. Ajá. Bueno, el 80% de las empresas se benefició con eso, cortemos eso. Paja. Claro. O pongámosle un impuesto a ese 80% de beneficio que han tomado. Parte, Ricardo, parte de tu trabajo, asumo que es era, en todo caso, hace un ratito, asesorar sobre la elusión, que no es evasión, ¿no es cierto? Es esta línea muy fina que vos decís de eludir mediante, claro, digamos, determinadas... Impuestos inteligentes. El pago de impuestos inteligentes. Exactamente. Y ahora eso lo perdés. Y sí, porque vas a depender de la interpretación del funcionario de turno o de la política el funcionario de turno de que entienda una cosa o la otra, o sea, ¿hasta dónde? Jugame las cartas antes de jugar. Jugame las cartas al revés. Claro. Pero, Ricardo, si vos haces todo dentro de la ley, ¿no? Aunque estés eludiendo, como bien no es algo ilegal eludir. Entonces, si vos estás eludiendo y estás dentro de la ley, o sea, ¿dónde te pueden caer? Y mirá, depende de... Porque vos, como empresario, vas a tratar de disminuir tu carga fiscal, ¿no es cierto? Sí. Y entonces vos decís, bueno, tengo que montar una empresa. Y tengo que montar una empresa y entonces... Bueno, la voy a montar en el país donde menor carga tributaria exista. Claro. Pero lo que veníamos hablando hasta ahora,
por ejemplo, el gran tema de la residencia fiscal y todo esto, ¿no? Entonces, yo me voy a otro país, monto una empresa, pero sigo viviendo en la Argentina, y entonces, ¿dónde tributo? ¿Tributo en el país o tengo que tributar en Argentina? Tributo en la Argentina sobre la renta que obtengo en la Argentina y tributo en la Argentina sobre la renta que obtengo en el otro país. Vos te la jugás y la hacés, ¿no es cierto? Y vas a tratar de hacerla lo mejor posible. Y ahora, sin embargo, te dicen, mira, antes de hacerla me la tenés que contar. Sí, claro, olvidar. ¿Cómo los últimos 9 minutos con senadores con la huella de carbono? Así nos retiramos, por lo menos. Mirá, Claudio, le cambié. Con algo bueno, con algo bueno. Le cambié el título recién. A ver. La huella de la información, vamos a dejar. Bueno, dale. La huella de la información, totalmente. No, increíble. Yo, la verdad que Chicolino venía con un entusiasmo a contar lo de la huella de carbono. Y ahora me voy llamando al contador y decir, flaco, firmemos un convenio de confidencialidad. Ya. Tal cual. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede hacer? No, bueno, como todas las cosas, como todas las cosas también, los argentinos somos especialistas en buscar esto, ¿no? Buscar soluciones legales. Sí, convenio de confidencialidad para todo el mundo. Olvídate. Evidentemente, el contador que te va a firmar el balance no va a ser el que te va a hacer la planificación fiscal. Claro, totalmente. Bueno, duplica el laburo. Ay. Oportunidad. Idea del coloquio, dijo, fue cero de carbono, de huella de carbono. Hoy lo anunció. Contá cuánto impacta en las empresas en términos de percepción de valor el hecho de reducir la huella de carbono. ¿Lo tienen medio estudiado? Y depende del tipo de empresa, sí, lo tienen estudiado porque vos, al disminuir tu huella de carbono, en función del nivel que te da, lo que te da acceso a créditos más blandos o bonos verdes, ¿no? Sí. Con lo cual vos podés adquirir, digamos, bienes. Es más o menos como se quiso hacer en algún momento. Ahora hay que ver con todos estos cambios cómo queda en la Argentina. Pero acá había una idea muy grande de que vos puedas certificar tu empresa en función de la eficiencia que tenía tu organización. Por eso en algún momento todas las empresas tendieron a certificar una norma que era la 50.001, que es un sistema de gestión de eficiencia energética, porque te premiaban por el mérito a disminuir la huella y a consumir menos energía, ser más inteligente en el consumo de energía. Claro. Sin perder de vista tu producción y tu negocio, ¿no? Está claro eso. El tema es, te premio porque estás haciendo las cosas bien y estás dejando menos huella. Hoy día, lamentablemente, como las cartas están dadas en la mesa, bueno, la noticia la dio hoy Chicolino con esto, y con respecto al tema de eficiencia energética, hoy no hay mérito para eso, por lo menos desde la Argentina. Sí hay mérito desde afuera. Una casa matriz de una compañía que está en Argentina, obviamente que todavía tiene los valores de achicar la huella. Un Toyota. Toyota sí. Tiene un plan a 2050 de cero emisión. No solamente de su fábrica, sino también de lo que produce. O sea, autos con cero emisión. Y al 2030 lo que tiene es un plan justamente de producir autos que no emitan, y de que su energía será toda 100% renovable para que abastezca la planta. A ver, eso lo que conlleva es que vos como proveedor de esas grandes industrias te tenés que alinear a sus políticas. Entonces, esa calculadora de la huella de carbono que estuvimos viendo... Sí, está buenísima. La verdad que me la bajé y está muy buena, porque te hace medir qué consumís, cómo te transportás, cómo te moves, y te pone luz verde, luz amarilla o luz roja. Muy buena. Sí, esa calculadora es muy básica. Es como, a ver, no es básica
si uno la mira con la cantidad de datos que podés obtener en cada una de esas variables, como vos dijiste, cómo te transportás, qué es lo que, cómo te alimentás, ¿sí? Sí. Cuánto consumís de energía, cuánto generás de residuos, porque a partir de ese análisis, cada uno, dentro de su casa, dentro de su familia o dentro de su compañía, puede empezar a dar buenas prácticas para disminuir justamente la huella, ¿no? Sí. Y con algo, con aspectos simples, innovadores y sin gastar dinero, digamos, es cuestión de pensar, usar la creatividad y no es solamente cambiar una lamparita LED para consumir menos energía eléctrica. Es un tema más conceptual, es un tema más de conciencia. Yo puedo cambiar, tengo 200 lámparas en mi casa y las cambio las 200 lámparas a lámpara LED, ¿va a consumir menos energía eléctrica? Sí, se consume casi un 60%. Pero ahí no está el hecho está en saber, ¿las 200 lámparas prendidas en el mismo momento las estás usando? No, es generar conciencia. Y viste cómo vas a un ambiente y apagás una luz, y vas a otro, pones una fotocélula. Son cuestiones más de conciencia. Lo mismo que el hábito del residuo. Vos vas a un supermercado y en vez de comprar algo que tiene doble packaging, compras algo que o no tiene packaging o tiene un packaging primario nada más. Entonces sí, tenés que deshacer menos de residuo. O sea, la calculadora, lo que sí es interesante es que te da un parámetro básico de qué es lo que te está pasando hoy, cuál es tu nivel, digamos, de concientización con respecto a eso, qué puedes achicar. Con pequeñas acciones creo que uno puede achicar, por lo menos en un año, un 25 o un 30% su huella, ¿no? Eso, si lo pensás en una compañía, en una familia es fácil, vos lo bajás a línea en tu familia y está. Pero si lo pensás en una compañía, ¿es el tipo de recursos humanos? ¿Es el CEO? ¿Quién? No, la dirección tiene que estar de la alta dirección para que eso suceda y se sostenga en el tiempo. La alta dirección es la que tiene que tomar la decisión. Y a partir de ahí, la decisión y el que empuja el lápiz dentro de la compañía a veces puede estar en el área de, hoy le llaman desarrollo o talento humano, o el área, si hay, de medio ambiente o de sustentabilidad, depende del tipo de compañía. Pero habitualmente cae en esas, digamos, en ese tipo de áreas o sectores, ¿no? ¿Te cuesta mucho convencer a las compañías de que lo hagan? O sea, es que hoy no tanto, hoy no tanto. Bueno, hoy en este contexto es una cosa. Sí, claro. En este contexto hay muchas cosas que tenés que convencerlas. Pero si vos te pones a pensar, esa disminución de tu huella, ¿cuál es el ahorro que vos tenés? Si lo medís, es un ahorro económico importante. Disminuir los residuos genera un ahorro importante, porque una industria o una empresa paga por los residuos. Entonces, no, generar conciencia tiene un ahorro económico considerable, ¿eh? Igual que la eficiencia energética. Yo creo que es un tema que hay que charlarlo, hay que imponerlo, hay que empezar a trabajar un poco en lo que es la comunicación, porque desde el área hasta comercial, muchas empresas lo toman desde el área comercial y de marketing, el tema de mostrar cómo han evolucionado con su huella, ¿no? Bárbaro. Dani, un placer, un lujo, ya nos fuimos, se nos vino el programa encima, pero bueno, 9 minutos, boludo, no, 9 minutos de radio, ¿eh? Juan, un lujo, otra vez. Lindo programa, hermoso, muchísimo contenido y bueno, gracias a todos los que han participado, ya sea y a la audiencia que nos sigue, la verdad que estoy muy contento cómo las redes van funcionando, yo veo todo lo que vamos publicando en LinkedIn de los programas y la gente opina, así que la verdad, buenísimo, Claudio, muchas gracias. Bárbaro, ahí Ariel Brizuela, excelente, Reale también en el programa, bueno, mil gracias. Nos vemos en la próxima, próximo lunes, otra vez en Empimerados. En Pymes Empoderadas, hasta el lunes que viene. Hasta luego, nos vemos. Mancaus 1, Claudio. ¿Extrañas? Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines.
12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos. Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar. El banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Somos Grupo Arcor, una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones: alimentos, agronegocios y packaging, para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Con Prisma Medios de Pago, tu negocio crece. Crece porque tenemos una solución para cada tipo de comercio. Crece porque podés vender con todas las tarjetas de crédito y débito. Visa, Mastercard, Cabal y más de 60 medios de pago adheridos. Crece porque vendés más y mejor. Súmate vos también en prismamediosdepago.com y hacé crecer tu negocio. Prisma Medios de Pago, número uno en Argentina en soluciones para comercios. Porque vos evolucionás, Garbarino también. Ahora te ofrecemos mucho más de lo que imaginás. Más de 17.000 productos y más de 100 nuevas categorías. 12 y 18 cuotas sin interés. Envíos a todo el país y retiro gratis en más de 150 sucursales. Garbarino, garantía de confianza. Si sos Movistar, tenés Movistar Play, que ahora tiene lo mejor de la televisión. Porque la tele sigue teniendo ese no sé qué. Y ahora su precio también. Porque Movistar Play tiene un pack de 100 canales de televisión HD a solo 583 pesos, sin necesidad de cables ni instalaciones. Descarga la app Movistar Play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 29 del 9 del 20 al 15 del 11 del 20. El precio publicado incluye 50% de descuento. Más info en movistar.com.ar. Llegó Infinit, un nuevo servicio de conectividad para empresas con switch automático entre una conexión principal y otra 4G de backup, que además cuenta con un centro de control para que estés siempre conectado. Conoce más en telecomfibercorp.com.ar. Telecom Fibercorp, tu partner tecnológico. Más información en www.telecomfibercorp.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, Licia Moro de Justo 50 Cava. Hoy 30-63-94-53-73-8. ¿Querés recuperar tu sonrisa? Consulmed te ofrece atención integral de primera calidad en todas las especialidades, con guardia las 24 horas. Contamos con clínicas propias en Belgrano y Recoleta y una red profesional en todo el país. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Busca nuestro WhatsApp en www.consulmed.com.ar y conocenos en nuestras redes sociales. Consulmed, más de 30 años generando sonrisas. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.